Joaquin Sorolla nació en 27 de febrero, 1883. Joaquin vivía en Valencia, España. Cuando él tenía 2 años, sus padres murieron, posiblemente de gloria. Por lo tanto, él y su hermana vivía con su tía y tío. La muerte de sus padres fue trágico para Joaquin Sorolla. Cuando era un niño, él recibió su primera educación de arte en su nativa ciudad, Valencia. Después de él completó su servicio necesario en el militar español, él recibió una beca para estudiar pinturas en Roma, Italia, por 4 años. En Roma, él estudiaba con José Benyure, Emilio Sala y José Viegas Cordero. Luego, él volvió a España para casarse con Clotilde García de Castillo. Ellos tenían 2 chicos juntos. Luego, él y su familia movieron a Madrid, España. En Madrid, Joaquin Sorolla continuó a pintar hasta 1920. En 1920, él sufrió un derrame y se paralizó. Él vivió por 3 años más hasta él murió en 10 de agosto, 1923. Durante su vida, hay muchas luchas en el mundo. Durante su vida, la epidemia de polio ocurría. Cuando era un niño, la guerra de 10 años entre Cuba y España empezó y concluyó. Cuando él tenía 51 años, la guerra mundial empezó. A pesar de estos problemas, él no pintó muchas pinturas de temas históricos. Es posiblemente él pintó pinturas de cosas felices, por ejemplo, la playa, los jardines y niños, para crear un poquito felicidad y una evasión de los sufrimientos del tiempo. El arte de Joaquin Sorolla estaba en la categoría de luminismo, el pintar de la luz, y impresionismo. Impresionismo es un estilo de arte que trabaja para que se sienta algo, en vez de captar la imagen perfectamente. Los artistas del impresionismo usaron pinceladas ligeros y usaron colores intensos. En impresionismo, los artistas frecuentemente expresaron los efectos ópticos de la luz. Esto se demuestra a través de las pinturas de Joaquin Sorolla y esta pintura de Claude Monet, un otro pintor del impresionismo. El título de esta obra de arte es Triste Herencia. Es un retrato con niños bañándose en el océano con un monje. En el fondo de esta pintura hay un océano. Este es un tema común de pinturas de Sorolla. Esta pintura usa el color azul y blanco. Esta obra de arte incluye el uso de luz y pinceladas rápidas. En el primer plano de la pintura, los 2 niños lisiados representan el polio epidémica en España durante 1888.